Entonces vamos a iniciar la sesión ordinaria el día de la fecha. Buenos días, senador Mario Varela. Muy buenos días, mi querido presidente. Saludo a todos los colegas presentes. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Director, por favor. Sí, buenos días, senador, ¿cómo están? Hoy es el día de un proceso de ley que modifica los artículos segundo, tercero, quinto, once, trece, dieciséis, veinte, número 39/2003, en marco de administración de la cooperativa de vivienda y el Fondo para Vivienda Cooperativa. Esto fue presentado por la Diputada Nacional de Pilar de Lima de Paredes y fue aprobado en la Cámara de Diputados el 7 de mayo de 2023. Debemos proveer a todos los senadores de un cuadro cooperativo para una mayor sustancia. Y creo que acá la doctora va a citar una vez que se da el cuadro para que no la tenga visto. Adelante, por favor. El cuadro comparativo sobre este proyecto de ley habla específicamente sobre las modificaciones 7 años. Y son modificaciones de forma en los primeros 4 artículos. El artículo primero habla sobre mencionar las leyes que mencionan al Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Luego trata sobre el artículo quinto, que también suprime varios incisos, y habla sobre la compra de terreno con relación al proyecto original, o sea, a la ley vigente, ¿no? A la ley vigente. Entonces, lo que se pretende en el artículo quinto es modificar, suprimir los 2 incisos y agregar la frase para compra de terreno. Una modificación muy importante también trata del artículo 8, que es el siguiente artículo a modificar, y habla sobre los subsidios que otorgará el Estado, que serán sobre la tasa de interés, siendo estos subsidios indirectos. Y en la ley vigente habla de subsidios directos del Estado. La otra modificación es el artículo 11, que nuevamente es una modificación de forma, o sea que la ley vigente todavía habla sobre el CONAVI y ya sabemos que ahora está en vigencia el Ministerio de Urbanismo. También el artículo 13 es una modificación de forma, solamente se menciona la ley actual, ley del MUR. Así también el siguiente inciso del mismo artículo y va al artículo, a los artículos nuevos, que son los que modificaría la ley, la intención de la ley vigente. En el artículo 12 del proyecto de ley, habla que los beneficiarios de la vivienda de las cooperativas de viviendas, dice, originalmente constituidas como de usuarios, pasarán a ser propietarios de sus viviendas previa cancelación de pago de las viviendas y cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos para la aplicación de la presente ley. En esta parte, lo que queremos resaltar es que la ley vigente de la cooperativa de vivienda le concede al socio de la cooperativa como un usufructo vitalicio. Una vez que ese socio beneficiario desaparece, la vivienda vuelve a la cooperativa. Y en esta ley se pretende modificar eso. El artículo tercero, nuevamente habla de la instalación del Ministerio del Urbanismo, y dice que realizaremos un análisis de la gestión pertinente a fin de que la deuda de los beneficiarios de las cooperativas originalmente creadas como de usuarios pasen a ser administradas por el Ministerio del Urbanismo, Vivienda y Hábitat, hasta la cancelación de la vivienda, del pago de las viviendas, perdón, y transferencia de la misma a su beneficiario, para lo cual INCOP auditará las gestiones de estas cooperativas a fin de determinar la situación de cada una de ellas, en base a las cuales se determinará en forma conjunta con el Ministerio del Urbanismo el procedimiento de transmisión de crédito al Ministerio del Urbanismo.
El artículo 4, para que el MUF y la INCO reglamentan la presente ley, definirán los requisitos, procedimientos y acciones para el cumplimiento de esta decisión. Y el artículo 5 deroga el artículo número de la ley vigente, donde dice que los socios de las cooperativas de vivienda cuyo ingreso familiar fue correrido de más de 5 salarios y hasta 10 salarios para poder tener su sufrimiento individual. Esa es la propuesta del ejecutivo. No, porque Pilar Medina cambió totalmente de tiempo más en el sentido. Las cooperativas de vivienda tienen una tradición aquí en Paraguay. Son de dos tipos, de usuarios y de propietarios. Se caracterizan por eso. La de usuarios es construida por con ayuda de la cooperativa que pone un financiamiento, la mano de obra pone los propietarios, ellos construyen y hay una parte del Estado que subsidia. Es decir, hay un tercio de financiamiento, un tercio de mano de obra puesto por el socio y un tercio puesto por el Estado para tener esa vivienda. Ya se hicieron, ya en la historia hicieron varios barrios cooperativos integrados completamente que son de usuarios, ¿verdad? Entonces, si se toma en consideración este proyecto de ley, esa cooperativa que desarrolló toda esa comunidad tiene que pasar a mano del urbanismo cuando en realidad es el usuario, pertenece a la cooperativa. Se le va a quitar a la cooperativa, se le va a urbanismo para que un urbanismo le transfiera como propiedad a cada uno de los socios. Y en realidad es el usuario, es un usufructo hasta que ellos fallezcan o no le dejen algún heredero o algo. Después están los socios de cooperativas de propietarios que o compran a través de un crédito o construyen también a través de. Pero que directamente ese tipo de cooperativas de propietarios. O sea, es de propiedad del socio y va pagando la cooperativa y paga a Cuba. O sea, son dos tipos. Entonces, acá se pretende hacer desaparecer los dos tipos, hacer solamente el propietario y transferir toda la propiedad a los socios directamente a través de quitarle a la cooperativa y llevar a urbanismo y darle el tipo. ¿Qué pasó? Que esas cooperativas que son exitosas desarrollaron barrios frente al hospital. En Itán, un barrio gigante, con cancha, con plaza, todo eso lo lleva la cooperativa. A través de estos años, 30 o 40 años, va a perder todo. Y ellos se manifestaron diciendo que estaban en contra de eso. Ellos presentaron una nota diciendo que era injusto lo que se quería hacer y que hay mecanismos para hacer directamente lo que ellos quieran. Si va a ser cooperativa propietaria, al propietario se le da, pero que no se le quite a los cooperativas de usuario el derecho. En realidad ese es el fondo de la cuestión. Y va a ser muy complicado que pase porque yo no entiendo cómo van a pasar todos los bienes comunitarios y las propiedades a nombre de los usuarios, de los propietarios, ¿verdad? Y hacen desaparecer la cooperativa porque dice que una vez pagado todo desaparece la cooperativa. Y eso ya están todos pagados. Entonces, la de usuario, no, la de usuario es un usufructo permanente. Ya sé, permanente, ya sé. Vitalicio, el usuario, vitalicio, o sea, es 50 años y piso renovable por otros 50 años. O sea, ahí se queda su familia, su heredero, todo. O sea, es como un condominio donde va pasando a la obra. Eso hoy la ley te permite. Le permite. O sea, no necesita, no necesita una ley. No, no. Esta, la ley que ellos hicieron le permite eso. Ese era el modelo, ese es el modelo que trajo Uruguay, que funcionó muy bien también, puede ser también que funcionó muy bien mejor. Y con este proyecto de Cámara Baja. Y van a quitarle a la cooperativa, o sea, pretenden quitarle a la cooperativa, pasar a urbanismo para que urbanismo le pase a más socios. Es que, y hablamos acá, porque es más, ¿cuál es la posición de ellos? Miren, en medida de la cooperativa. ¿Cuántas cooperativas de este modelo? Mucho, hay. Es cierto que hubo mucho fraude
con cooperativa de propietarios porque se da subsidio directo. Por eso es que acá se habla solamente de dar subsidio en tasa. Pero hasta el 2000, desde el 2011, la ley salió en el 2010, desde el 2011 hasta el 2014 se crearon cientos de cooperativas donde se metía subsidio y con ayuda del Ministerio de Urbanismo se hacía todo, se hizo fraude, así que hubo como, se no te recuerdo, ahora que hizo fraude, hubo como 20 cooperativas de vivienda que eran fraude, retiraban el subsidio y nunca consiguieron nada. Eso con el múltiplo de teoría en el que podemos presentar. Entonces, es importante tener esta experiencia y no caer en el error. Yo tampoco estoy de acuerdo que le pase mucho algo a ti. No, ¿por qué no le convocamos a esa gente de la cooperativa? Se llama Central de Cooperativas de Vivienda Colectiva Mundo de Paraguay, se llama CCBA, donde hay varias cooperativas de No, necesitamos más elementos para poder dictaminar sobre esta Exacto. prueba que tiene, para no perjudicar a nadie con este, ni a la cooperativa, ni a los usuarios, ni a los propietarios, tiene todo lo demás que hay dictaminado. Tampoco la experiencia acá del asesor sería muy importante recoger todas las informaciones y emitir un dictamen. Parte a la 8. Entonces le convocamos para. Sí. Queremos convocarle para este día martes a las 8 de la mañana. Los representantes directos quienes están en contra de este proyecto de ley que se aprobó en la Cámara Baja. Y ahora entonces, para escucharle y salir las dudas, sería bueno convocarle lo que estamos acá pidiéndole a usted si está bien o no. Plenamente de acuerdo, presidente. De mi parte, acompaño ahí la propuesta del senador Ever Gracias. Yo también. Presidente, yo creo que es la moción es muy correcta para poder escucharle y luego tomar la decisión que corresponde. Villalba. Y bueno, entonces, cooperativa, digamos, te convocamos para el martes a las 8 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo entonces? Oh, de acuerdo, presidente. Gracias. De acuerdo. Gracias, un abrazo. Y no tenemos otro punto que tratar. Que no haya algún pedido de ustedes, podemos levantar la sesión. Sí, cada gobernador. Tenemos otro asunto que estaba en carpeta. El sistema del Ministerio de Economía. Ah, este está muy bien. No sé, ¿por qué? Bueno, que está ahora, lo tenemos el próximo martes. Después la reunión estamos el Ministerio de Economía el próximo martes también. Claro, Ya va a tener la posición haciendo también para el martes. Sí, okay. Y bueno, de mi parte, muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a brindar un sea poquito usted acá. presidente, gracias. Gracias, gracias. Buenos días para todos. Gracias, presidente. Un saludo cordial. Buenos días. Buenos días.